Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Voluntad Electoral. Muy feliz de poder compartir con esta querida compañera, excelente profesional, Lizeth Selman. Gracias, Jesús. De nuevo, sabes que es correspondido. Y nosotros, amén, encantados también de recibirles en lo que es este último programa de Voluntad Electoral. Así es, de hecho, inicia la recta final hacia las elecciones municipales de este domingo 18. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde estaremos ejerciendo nuestro derecho al voto para elegir a las autoridades que representarán cada municipio. Y RTVD, tu televisión pública, Voluntad Electoral, hemos estado en todos los municipios del Gran Santo Domingo. Hoy toca el municipio de Guerra. Conoceremos las principales demandas de sus constituyentes y lo que esperan les resuelvan las próximas autoridades. Durante estos comicios serán elegidos 158 alcaldes a nivel nacional. Así es, los aspirantes a la alcaldía de Guerra son por el PRM Francisco Rojas García, por la Fuerza del Pueblo Cristino Alberto Berroa Frías. Veremos sus propuestas electorales. RTVD Voluntad Electoral, entra al portal. Es una invitación que te estamos haciendo. Pregunta a los candidatos cuáles son sus planes y proyectos para mejorar tu municipio. ¿Sabías que en las elecciones municipales tienes la posibilidad de votar por candidaturas individuales en cada nivel de elección? En este video institucional de la Junta Central Electoral conoceremos los niveles de elección en los comicios municipales de este domingo 18. En las elecciones municipales hay reglas para el sufragio. Tienes la libertad de votar por candidaturas individuales en cada nivel de elección, lo que incluye alcaldías, regidurías, directores y vocalías. ¿Qué implica esto? Significa que cada alcalde, alcaldesa, regidor, regidora, director, directora y vocal será elegido directamente por el elector o electora, eliminando así el voto de arrastre. Además, las organizaciones políticas también tienen la posibilidad de establecer alianzas en cada nivel de elección. Con esta novedad electoral, cada voto cuenta y cada candidato o candidata se elige de manera independiente en su nivel correspondiente. Vota por ti y la democracia. Y a solo horas de lo que serán las próximas elecciones municipales, este domingo 18 de febrero, recuerda, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en Voluntad Electoral te presentamos el minuto a minuto, las medidas más recientes, cómo va todo el proceso desde la Junta Central Electoral. Para las elecciones municipales del próximo domingo, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Para ejercer el derecho, tiene que tener la cédula de identidad y electoral, sin importar que la misma indique que está vencida. La votación, el escrutinio y el conteo son procesos manuales. La votación es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En las elecciones municipales son 4 los niveles de elección, pero cada votante recibe 2 boletas. En estas elecciones hay, en nivel nacional, 798 formatos diferentes de boletas que contienen 19.194 candidatos y candidatas. Además, son las elecciones más atomizadas, con un padrón de 8.105.151 ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto. El voto accesible son medidas y adaptaciones implementadas desde la Junta Central Electoral para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, puedan ejercer el derecho al voto de manera autónoma y sin discriminación. Queda prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas. La veda electoral prohíbe los actos de proselitismo a partir de la medianoche de este jueves. No se trabaja el día de las elecciones y quienes deban ir a trabajar se les debe permitir ir a votar. Durante la votación no puede usar el celular, pero luego de las 5 de la tarde, los delegados acreditados en el colegio y observadores electorales podrán grabar el conteo. No te lleves de las noticias falsas. La Junta Central Electoral es la única fuente oficial de las informaciones del proceso. Antes de compartir alguna información, verifica la fuente oficial. El rol de la Junta Central Electoral es garantizar elecciones transparentes, seguras, justas, equitativas, íntegras y garantes
de la voluntad del pueblo dominicano, que participa este domingo en la fiesta por la democracia. A solo horas del próximo certamen electoral en la República Dominicana, bueno, tenemos todas las informaciones que necesitas saber. Vamos a una pausa y seguimos informándote de ellas. Ya volvemos. El poblado de Guerra se fundó en el año 1606. En el 1849 fue elevado a la categoría de municipio y en 1854 se celebró allí la primera revisión de la Constitución de la República. En el 1944 el municipio de Guerra fue degradado a sección rural y en el 2001 fue elevado a la categoría de distrito municipal del municipio Santo Domingo Este como parte de la provincia Santo Domingo. El distrito municipal de Guerra del municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, con vasto territorio, manifiesta un desarrollo sostenido en lo económico, cultural, social y poblacional. Los límites del Distrito Municipal de Guerra son, al norte, el río Yabacao, que le separa de los municipios de Bayaguana y Monte Plata. Al oeste, los límites que conforman los parajes El Naranjo y El Cabreto Abajo, pertenecientes a la sección de San Luis del municipio Santo Domingo Este. Al este, el río Brujuelas, que limita con el municipio de Los Llanos. Al sur, el municipio de Boca Chica en el sector denominado El Paredón o Las Piedras y el municipio Santo Domingo Este. Estamos de regreso en Voluntad Electoral. Y si en este momento todavía te preguntas, ¿dónde voto? ¿Dónde puedo consultar el padrón electoral? La Junta Central Electoral habilitó un enlace en el cual los ciudadanos pueden verificar cuál es su recinto para las próximas elecciones municipales y las demás también. Tú simplemente pulsas en este enlace para verificar tu recinto en verificate.do. Dentro de la página simplemente pones el número de tu cédula de identidad y electoral y luego pulsas el botón que dice verificar recinto. Voluntad Electoral, con un proceso de elecciones que gana el país. Con estas informaciones en pantalla hacemos precisiones de qué tienes que saber. En las elecciones ordinarias generales se instalarán desde este viernes 17.310 colegios electorales, aproximadamente distribuidos en 4.418 recintos de votación. El voto se ejercerá en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los dominicanos votantes podrán elegir a sus alcaldes regidores para el periodo que termina en el año 2028. Recuerda cuando vayas a votar llevar tu cédula de identidad y electoral, porque es imprescindible para ejercer tu derecho al voto. En la parte trasera de tu cédula, en el reverso, en el extremo superior izquierdo, se encuentra la ubicación de tu colegio electoral y el recinto donde te corresponde votar. Este domingo 18 participarás en las elecciones de las alcaldías, regidurías, direcciones de los distritos municipales y las vocalías de los mismos. Ve a votar temprano y cumple con este deber ciudadano para que tu voz tenga valor. Vota. Paso a paso, ¿cómo votar en las elecciones municipales? Primero, para ejercer el sufragio, debes llevar tu cédula de identidad electoral. Debes ir solo a tu recinto electoral en horario de 7 a 5 de la tarde. Una vez dentro, los miembros del colegio electoral certificarán, comprobarán si estás hábil para votar. Entrega la cédula al secretario, quien verificará que es tu identidad, que coincidan. El segundo vocal verifica si tus datos están contenidos en el padrón electoral, si están, bueno, se hace un cotejo en el espacio que dice revisado y le indica al presidente de la mesa que estás hábil para votar. Así deberás recibir de manos del presidente del colegio la boleta firmada y sellada y te explicará la forma de votar, marcando con una raya, una cruz o una X dentro del recuadro de tu preferencia. Luego te diriges a la caseta de votación, podrás hacer la marca en la boleta.
doblas el cuadro con el sello y la introduces en la urna que corresponde. Luego te diriges al segundo vocal de la mesa electoral para firmar entonces en el padrón junto a donde está tu nombre. Este te entintará el dedo y te entregará tu cédula. Una vez concluyas, debes salir del recinto para que el flujo de votantes sea constante. Considera todo esto, ¿eh? Aquí estamos en Voluntad Electoral. Hacemos una pausa brevísima, pero al regreso estamos hoy en el municipio de Guerra. La zona urbana del municipio de San Antonio de Guerra está constituida por la sección de Guerra y el distrito municipal de Hato Viejo, con sus secciones Batey 11, kilómetro 36B y Estorga, y los parajes Batey Amelia, Las Garzas, Juanajico, La Gina, El Limón, Los Urbanos y La Catalina. Gracias por estar con nosotros en Voluntad Electoral a solo horas de lo que serán los comicios municipales del próximo 18 de febrero. Bueno, Guerra es uno de los municipios de la provincia Santo Domingo. Ha crecido en población, viviendas y necesidades. Conozcamos más en detalle esta comunidad ubicada en el noreste de la capital. El municipio de San Antonio de Guerra está ubicado en la llanura oriental llamada Sabana de Guabatico, a unos 35 kilómetros al nordeste de Santo Domingo de Guzmán. El 24 de febrero del año 2004, mediante la Ley 106-04, el Distrito Municipal de Guerra es elevado a la categoría de municipio. Sus orígenes se remontan a la época en que el gobernador Antonio de Osorio mandó a devastar las poblaciones de la banda norte de la isla en 1606 y fundar las poblaciones de Monte Plata y Bayaguana. La fundación de Bayaguana, como consecuencia de las devastaciones de Osorio, trajo a Hernando Guerra a la zona, y la adquisición de los terrenos que él llamó Hato de los Llanos dieron origen a lo que sería luego San Antonio de Guerra. Con el paso de los años, el asentamiento humano alrededor de la laguna fue produciéndose de forma lenta y espontánea, pero para principios del siglo XX había adquirido ya la categoría de pueblo. Con una población de 54.562 habitantes, una extensión territorial de 228.80 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 238 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los municipios con menos cantidad de votantes para estas elecciones municipales 2024. La falta de agua y de electricidad constituyen los reclamos más urgentes para los moradores de Guerra. Se quejan además de las pésimas condiciones de las calles, ya que la falta de asfaltado, ¿verdad? Cuando hay época de sequía, genera una polvareda extraordinaria, y expresan que esperan que las nuevas autoridades realmente asuman su responsabilidad, que es la de ejercer el gobierno de la ciudad. Quiero que las autoridades en nuestra comunidad nos hagan un centro deportivo donde haya cancha, play, espacio para deporte de boxeo, como de gimnasia. Esperemos eso. Que sigan arreglando las calles, arreglando los barrios, arreglando los campos, como vamos trabajando. Así quiero que todo sea así mismo. Nosotros esperamos que el municipio San Antonio de Guerra sea incluido, que las calles y las aceras sean intervenidas. El municipio de Guerra se está cayendo a pedazos. No hay una autoridad que se conduela del municipio San Antonio de Guerra. Las calles están caóticamente. El presupuesto participativo no se está ejecutando. Yo soy presidente de una junta de vecinos y nunca se me ha entregado un presupuesto participativo. La energía eléctrica está saliendo altísima. Son muchas las inquietudes que tiene el municipio, por los cuales nosotros tenemos que empoderarnos y tomar las riendas de este municipio. Este municipio se está cayendo a pedazos. Los jóvenes no tienen un lugar donde entretenerse. La entretención de los jóvenes es ir a lugares a jugar cuestiones al azar, juegos que no
lo ayuda absolutamente en nada. El municipio de Guerra se está cayendo a pedazos, así que ya ustedes saben. Bueno, yo sí, hay muchas zonas que deben mejorar y seguir adelante. Aquí hay mucho desarrollo y se ha trabajado muy bien en esta gestión. Muy bien. Yo lo que esperaría sería que el pueblo mejoren un poco, los barrios lo asfalten, lo mejoren para que el municipio siga caminando. Porque mientras más mejoría hay, más salud hay, más esperanza uno tiene de que el pueblo vaya avanzando. Cuando llueve, tenemos dos barrios que se nos ahogan las personas totalmente. No han podido resolver el asunto con los paneles solares que han puesto ahí. Quedaron en esta ocasión en resolver y no han hecho nada. Las cañadas, tenemos que las calles no están totalmente arregladas, ni por la mitad. Usted puede imaginarse, mira, el frente suyo, cómo están todavía los contenes. Los contenes totalmente en un desastre. Estamos esperando que las nuevas autoridades ahora se acuerden de que hay un municipio por ello esperando y que nosotros estamos en necesidad de que actualmente ahora cualquiera de los dos que gane se preocupe por nuestra necesidad. Bueno, aquí en nuestro poblado de Guerra hace falta un club recreativo. Bueno, para las nuevas autoridades, yo quiero que resuelvan el problema de la energía eléctrica que nos está azotando, que nos está acabando. Que resuelvan el problema de la carretera, que están en un solo hoyo. Que se comprometan con la comunidad y con el pueblo de ayudarnos, de hacernos un instituto, de hacernos una escuela, de resolvernos el problema del agua potable. Eso es lo que se quiere en este pueblo, que haya un avance en verdad y no un retroceso para las nuevas autoridades. Y que la juventud tenga más oportunidades de trabajo, más oportunidades de estudiar, más oportunidades de todo. Le pedimos a las nuevas autoridades que hagan algo por los barrios, Nicanor, Doña Julia, Barrio Los Martes, La Corcová, la carretera de La Pluma, El Fao, La Varía, que en estos 4 años los síndicos se han vuelto diciendo que no le corresponde. Los presupuestos participativos no han podido concluir. Donde yo pertenezco, a La Corcová, no han hecho nada, no tienen allantado. Todos los días que van en el baño de Doña Julia, en el barrio de Nicanor, donde tenemos inversiones millonarias. Le pedimos a las autoridades entrantes que van a entrar, que se fijen de esos barrios. Nosotros en nuestra comunidad lo que necesitamos con urgencia es nuestro arreglo de la calle principal, desde el cruce de Guerra hasta la salida de la comunidad de Bayaguana, el municipio de Bayaguana. Y necesitamos en el casco urbano pues una gran inclusión de lo que es aceras y contenes, comunidades, instalaciones deportivas. Necesitamos también pues instalaciones que tengan que ver con el desarrollo humano, la juventud, Infotec. Obviamente que necesitamos también instalaciones que puedan las personas, los envejecientes. También necesitamos algunas instalaciones para cuidar los niños, como son las guarderías infantiles. Y, en sentido general, pues necesitamos que el gobierno central nos ponga mayor atención a las obras de infraestructura que necesita nuestro pueblo. Nosotros tenemos muchos años luchando para que nuestras calles, la principal, nuestros caminos vecinales, pues puedan ser acondicionados y que nuestra comunidad pues tenga una mejor calidad de vida. Comunitarios y moradores reclaman de las autoridades locales la intervención y apoyo en las problemáticas que presenta su ciudad. Y en ese sentido, aquí presentamos las propuestas electorales que hacen los candidatos de allá para que la gente decida quién a quién le cree, quién de estos va a hacer lo propio para mejorar las condiciones del municipio. Ahora veamos el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y actual alcalde del municipio, Francisco Rojas García, conocido como César Rojas, es empresario y comunitario. Votar por César Rojas este 18 de febrero es por votar por la limpieza, para recoger más desechos sólidos, para el ordenamiento del tránsito, para más badenes, más contenes, más asfalto en nuestro municipio, más caminos vecinales, más accesos a ellos. Pero también votar por más cancha, votar por mejor educación,
votar por mejor cultura, para profundizar la cultura en nuestro territorio de guerra. Mi gente de San Antonio de Guerra, votar por César Rojas es votar por el desarrollo inmediato para que sigan los bancos nacionales en nuestro territorio. Votar por César Rojas es para que vengan más empresas a nuestro territorio, es porque vengan más ayuda para lo que la necesiten, para nuestros envejecientes, porque hemos sido la gestión que más hemos gestionado y que más vamos a gestionar. Al pueblo San Antonio de Guerra nos falta trabajar incansablemente en los barrios Nicanor, Doña Julia, Proyecto Guerra, y en este mes, Dios mediante, ya están todas las planificaciones para intervenirlo y seguir trabajando junto a ellos, porque estamos trabajando en las redes de agua y eso nos ha permitido a nosotros, donde esos barrios que no tenían agua potable de manera normal, ahora la tienen gracias a la gestión que hemos hecho con la CA. En esta nueva gestión vamos a llevar una cancha que prometimos en el Buró, una en Boyavista, una en El Toro, una en Los Prados. Tenemos 5 canchas que vamos a hacer, una en el CEA, que vamos a hacer en este año con recursos propios de la alcaldía. Escuchadas las propuestas del candidato del partido oficial, le damos entonces ahora la oportunidad al candidato por la Fuerza del Pueblo y Aliados, Cristian Alberto Berroa Frías, quien es ingeniero agrónomo. La comunidad o el pueblo del municipio de Guerra, la situación real es, hay varias situaciones, especialmente lo que son las calles, las aceras y contenedores, que ha sido un mal de por vida en esa comunidad, al igual que también lo que son los drenajes pluviales en nuestro pueblo, a raíz de una serie de empresas también que se han instalado de manera quizás llamándole irregular, que ha traído como consecuencia muchas inundaciones últimamente. Pero también nuestro municipio consta de 5 secciones, donde carecen todas de parque, de canchas, también de funerarias, lo cual tenemos también el compromiso en esas secciones dotarla de esas necesidades. A nivel de la juventud, también en Guerra, no hay un centro de formación, un centro donde se puedan los niños, los jóvenes, ir a tener, llámese, orientación o formación de cursos técnicos, donde tenemos el compromiso de hacer una estrategia y llevar lo que es el Infotec. También el mejoramiento de la recogida de basura. Sí. Hay que aumentar las unidades de recogida, pero también tenemos planes de hacer programas que vayan en la educación de los municipios para que haya menos basura de manera formal. O sea, que tenemos un compromiso, un reto con nuestro municipio para ordenarlo y desarrollarlo limpiamente. Bueno, llegamos al tramo final de esta serie de programas especiales de voluntad electoral en este proceso que será este domingo 18. Ciertamente, y la intención ha sido acompañar a los ciudadanos que hemos dedicado los programas de voluntad electoral a conocer las necesidades de los municipios del Gran Santo Domingo y las propuestas de los candidatos que están corriendo hacia la alcaldía por sus respectivas comarcas, ¿verdad? Nuestra intención de la mano de la Junta Central Electoral ha sido y sigue siendo el acompañar, el educar, el informar a los ciudadanos de manera tal que todos podamos estar claros, pero al mismo tiempo recordando que simultáneamente con este programa temporal se habilitó un subportal dentro del DRTVD que se llama rtvdvoluntadelectoral.com, donde están vaciadas las propuestas de los candidatos para que ustedes puedan conocerlas, compararlas, al mismo tiempo tener la oportunidad de hacer preguntas, de hacer algún comentario. Y creemos que con eso fortalecemos la democracia. 49 personas están optando por ocupar un curul para ser alcalde o alcaldesa. Vamos a ver qué pasa. Ahora, nosotros les invitamos a que desde la... hablo del Gran Santo Domingo, por supuesto, esos 49, pero
hemos estado insistiendo, y lo vamos a hacer una vez más, es pedirle a usted que vaya y vote, ejerza su derecho ciudadano, pero además hágalo en orden, tranquilo, para que todo sea fluido en este proceso electoral. Cuando usted termine de votar, no se quede en el recinto, vaya a su casa y esté tranquilo esperando los resultados, que es lo que nos corresponde a los ciudadanos después de ejercer este derecho al voto. Y como vamos a tener muchos que son primeros votantes, ¿verdad? Porque hay jóvenes que ya tienen la edad para votar. Ay, sí. Y están muy entusiasmados, lo que nos alegra. Recuerden que uno simplemente va en la cartera con la cédula de identidad y electoral. Bueno, y la llave de la casa, si usted la dejó cerrada. Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Pero sin cartera para las damas. Y en orden, ¿verdad? En el ambiente de respeto, pero también de júbilo. Porque qué dicha que vivamos en una democracia que nos da la oportunidad de elevar nuestras voces a través de los votos y dejar saber en quién confiamos para una buena gestión, en este caso la municipal. Pero para mayo recuerden que tendremos las elecciones congresuales y presidenciales. Ajá. Por tanto, volveremos a acompañarles en los días previos, las semanas previas, para hacer algo parecido a lo que ha sido Voluntad Electoral ahora. Volver a informar, darle la oportunidad a los candidatos que van corriendo por una posición en el Congreso, y etcétera. Ese es el propósito, ir de la mano, porque esta es la televisión pública, la televisión de todos. Así es, y queremos invitarles a que el próximo domingo estén con nosotros desde tempranito, porque tendremos una transmisión especial, una cobertura especial de todo lo que va a ser el proceso electoral de este domingo 18. Por favor, acompáñenos. Para nosotros es muy importante poder seguir informando de todo este proceso, pidiendo a Dios que las cosas marchen en toda paz y tranquilidad y que las personas puedan elegir al mejor. Voten por conciencia, se lo pedimos. Y así será. Y un consejo final, no se lleven de los rumores, siempre vayan a las fuentes oficiales, vayan al portal de la Junta, pueden seguirnos y acompañarnos en la cobertura que vamos a tener, porque nuestra fuente será la fuente directa también. Creo que es la mejor manera de uno completar todo aquello. Claro está. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles a ustedes también con toda esta información tan relevante dedicada a todos los municipios del Gran Santo Domingo. Un privilegio para este servidor haber hecho esta jornada contigo, Lizeth. Muchísimas gracias. Gracias a la producción. Lo mismo digo. Gracias por tu exquisita excelencia y buen compañero, porque hacer un tándem no es tan sencillo. No, realmente no. Pero aquí estamos, muy felices, de verdad. Y a gracias. Todo el equipo. Gracias.